La vida secreta de los bots es una novela corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 2017 y escrita por Suzanne Palmer. Fue la ganadora del premio Hugo a la mejor novela corta de 2018. En España tenemos la suerte de que la editorial Gigames la publicó junto a otros tres relatos en este librito tan simpático. El 23 de abril lo regalaban en su tienda con la compra de cualquier libro. En Cataluña, el día del libro coincide además con San Jordi, que es el patrón local, y por eso hay una tradición de regalar o rosas o libros o las dos cosas. Yo tuve la suerte de poder conseguirlo en el Celsius de este año en Avilés. Les debieron de sobrar ejemplares, así que los llevaron ahí para regalarlos en su puesto con cualquier compra. De todas formas, hasta donde yo sé, esta es la única traducción al castellano que se ha publicado hasta ahora. Y no se puede comprar, así que si queréis leer el relato, os dejo un link en la descripción donde podéis leerlo en inglés. Y ya de paso, podéis suscribiros al canal, el botón queda más o menos por ahí cerca. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de tendencias en la ciencia ficción. Las tendencias en los 40 y los 50, las tendencias en los 80 y los 90... Y por eso tenía bastantes ganas de hablar de la vida secreta de los bots. Es una historia que representa muy bien una de las tendencias actuales de la ciencia ficción, una tendencia que de hecho todavía se está desarrollando. Si miramos las obras de ciencia ficción que fueron destacando durante esta época, podemos ver que una característica muy común es tener un protagonista que sea una inteligencia artificial. Dos ejemplos que se me vienen a la cabeza son Los diarios de Matabot de Martha Wells, que por cierto, este año 2019 volvieron a ganar un Hugo, y Justicia Auxiliar de Anne Leckie. Pero en realidad hay muchas más. Seguro que a ti ahora mismo se te ocurre alguna otra. Déjame en un comentario cuál es tu obra de ciencia ficción favorita de esta década protagonizada por un robot o inteligencia artificial. Pero bueno, por eso tenía ganas de hablar de la vida secreta de los bots. Vamos a ver de qué va y vamos a ver de qué va también esta tendencia actual de hacer historias de robots. Para ahorrarte spoilers, puedes irte hasta esta parte del vídeo. La vida secreta de los bots nos cuenta un día en la vida de Número 9, un robot multitarea que vive en una estación espacial. La inteligencia artificial que gobierna la nave despertó a Número 9 para que se haga cargo de una especie de parásito que anda rompiendo cosas por los conductos de la nave. Número 9 es un robot un poco viejo, pero la nave anda escasa de bots, así que decide mandar a ese modelo antiguo a ocuparse de esa tarea. Mientras Número 9 persigue a este parásito, va interactuando con otros robots y descubre que la humanidad está en guerra contra una raza alienígena, y la humanidad va perdiendo. De hecho, la nave de Número 9 es la última nave espacial que le queda a la humanidad. Forma parte de una misión suicida para detener una invasión de la Tierra. Para llevar a cabo la misión, llevan en la bodega una especie de fuente de energía muy inestable que llaman azote de cero absoluto. Esperan que, si consiguen estrellarse contra la nave que pretende invadir la Tierra, genere una explosión tan grande que destruya las dos naves. Pero Número 9 tiene rutinas de improvisación y se le ocurre un plan mejor para hacerle frente a los alienígenas. Número 9 consigue convencer a la inteligencia artificial y a los demás bots para llevar a cabo su plan a pesar de que los humanos de la nave ni lo conocen ni lo probaron. Y al final el plan funciona. La inteligencia artificial y los bots consiguen detener la invasión extraterrestre sin que ni los humanos ni los bots tengan que morir. Antes de meternos con el análisis, decir que me gusta mucho el estilo de la vida secreta de los bots. Está escrita de una manera muy funcional, muy pragmática, sin querer ser literaria en ningún momento. Como si las principales preocupaciones a la hora de escribir la vida secreta de los bots hubiesen sido querer ser divertida y querer contar una buena historia. Y yo eso lo aprecio mucho, la historia se lee muy fácil, es divertida y te deja con un muy buen sabor de boca. Pero bueno, ¿por qué de repente tenemos tantas historias con protagonistas robots? Porque lo novedoso de estas historias es que los robots sean los protagonistas. En realidad, los robots y las inteligencias artificiales es algo que lleva la ciencia ficción un poco desde siempre. En los 60 tenemos a M y a HAL 9000, en los 80 tenemos a Wintermute y a Data, y en los 90 pues tenemos a Shodan. Look at you, hackers. Shodan es posiblemente mi inteligencia artificial favorita. Pero por regla general, las inteligencias artificiales suelen ser o bien personajes secundarios o bien villanos. ¿Por qué de repente nos interesamos por su punto de vista? La primera razón de todo esto es que, bueno, las inteligencias artificiales están ahí. En mayo de 2017, AlphaGo, una inteligencia artificial inglesa, logró ganar 3 partidas seguidas al campeón de Go del mundo, Lee Sedol. Esto fue algo muy gordo. Las inteligencias artificiales llevaban 2 décadas intentando ganar a un campeón del mundo de Go y fracasando. El Go es un juego muy popular en todo el sudeste asiático que consiste en ir colocando fichas en un tablero
y eliminando las fichas de tu rival. El juego termina cuando el tablero se cubre completamente y gana quien más fichas tenga sobre el tablero. Suena muy simple, pero tiene estrategias muy muy complejas. Hasta 2017 había mucha gente que decía que un ordenador jamás sería capaz de ganar a un campeón del mundo. De la misma manera que décadas atrás mucha gente defendía que un ordenador jamás sería capaz de ganar a un maestro del ajedrez. Yo creo que ya tenemos que perder todo tipo de esperanza, sobre todo desde que esa misma inteligencia artificial que ganó el campeón del mundo de Go también ganase a los campeones del mundo de StarCraft. Pero bueno, el caso es que las inteligencias artificiales, al igual que los coches autodirigidos, es algo inminente, por no decir que es algo que ya está aquí. De hecho, es posible que estés viendo este vídeo porque el algoritmo de YouTube, una inteligencia artificial, en base a la información de ti que recopilaron otros bots, otras inteligencias artificiales, razonó que este vídeo te sería interesante. Muchas gracias, algoritmo, like y subscribe. Y por esto mismo, de la misma forma que las bombas nucleares propiciaron un boom de la literatura postapocalíptica y la llegada del hombre a la luna propició un boom de las space opera, pues las autoras y los autores de hoy en día se interesan por las inteligencias artificiales. Por otra parte, las inteligencias artificiales dan cierto juego a la hora de construir historias que las hacen interesantes. Los robots, y por extensión las inteligencias artificiales, tienen un determinismo absoluto. Son seres creados para recibir órdenes y cumplir una función. Incluso el propio cuerpo que habitan está diseñado para cumplir una o varias funciones, pero nada más. Pero por otro lado, son seres inteligentes, son seres que pueden razonar, pueden ser conscientes de su rol en la sociedad e incluso ponerlo en duda. Esto puede relacionarse con muchísimas cuestiones de la política actual. Por ejemplo, la mayoría de los millennials sabemos que es posible tener un nivel de vida mejor que el de nuestros padres. Pero también sabemos que eso es algo cada vez más difícil, y esto, en cierta manera, es también una forma de determinismo. Y es tan solo uno de los muchos ejemplos de por qué una historia protagonizada por un robot nos puede resultar muy interesante. ¿Puede Matabot hacer algo que no sea matar? ¿Puede un robot de mantenimiento salvar a la Tierra? Volviendo a la vida secreta de los robots, prácticamente todo el atractivo que Número 9 tiene como protagonista deriva del hecho de que se rebela contra su propio determinismo de una manera casi inconsciente. Al ser activado, recita un mantra con el que nos recuerda que su función es, en efecto, proporcionar servicio. Pero la orden que recibe es una orden para la cual no está realmente preparado, pero él la acepta igual porque proporciona servicio. Es curioso cómo el determinismo absoluto que tanto la inteligencia artificial como Número 9 tienen programado les obliga a ir en contra del determinismo de su propia función. Sobre todo Número 9, quien además está obligado a ir más allá del determinismo de su propio cuerpo. Se ve obligado a utilizar partes de su cuerpo para una función distinta a la función para la que fueron diseñadas. De la misma forma que, por ejemplo, nosotros utilizamos nuestra boca para hablar, a pesar de que nuestra boca no fue diseñada para que hablemos. Más adelante descubrimos que Número 9 es el único bot de la nave que tiene subrutinas de improvisación. Es decir, que puede hacer tareas para las que realmente no fue diseñado. Esto contrasta con los demás bots de la nave que literalmente no pueden hacer nada para lo que no fuesen programados. Incluso aparecen un par de bots que fueron destruidos porque sencillamente no están programados para defenderse. Y al final son las subrutinas de improvisación de Número 9 lo que hace que se salve la humanidad. Porque defienden que el determinismo no es bueno, que el salirse de él tiene consecuencias buenas para todos. Y a mí me gusta mucho porque nos recuerda que no tenemos que ser como la sociedad o quien sea determina que tengamos que ser. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Hey! Gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Un detalle, la música de la intro y la música que está escuchando ahora está compuesta e interpretada por Emily Howell, una inteligencia artificial que se dedica a componer música. ¡Qué cosa, verdad! Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a mi canal para ver cuando voy sacando vídeos nuevos. Y poco más que decir. ¡Chao!